gato. ¿Ah? ¿Un gato? No tengo. Porque no tiene los documentos de la moto. No cargo tampoco. Esta moto es nueva de la tienda, bro. Salí a hacer una diligencia. Yo tengo una tienda de motos y muchos de ustedes van para allá a buscar repuestos todo el tiempo. De repente alguno me conoce. Estamos tan nuevecitos para que te mire el kilometraje si quieres. Está bien. Mira, y no cargo nada aquí. Oye, ¿cómo vas a tener factura si no la he vendido? Es de la tienda. Ah, pues debe tener por lo menos tu licencia para... No, cargo nada, padre. Salí a dar una vuelta porque cerramos el negocio y salí para la casa y como no puedo bajar en carro... No la prenda, ahora este carro para la brigada retenida. No la prenda, no la paga. Pero monta uno de atrás y lo habíamos retenido así. Este carro para mandarlo para la brigada. Sí, a uno le echa el eco negro. Ahí a pie. Es más fácil que se monte el atrás y vamos rodando. Yo no me voy a dar la fuga por esa vez, así que estoy la cédula. Son ganas de joder, chamo, que bolas también. ¿Ah? La cámara hecha en la cabeza, ¿para qué? Para grabar la marcha y la baña el peo. No era mejor ir a pie en bicicleta. Padre, si voy en los leones para acá, ¿qué coño me va a venir a pie en bicicleta? Bueno, mierda, la uso yo todo el tiempo para hacer diligencia por ahí. La saco sin papeles igual. Ahorita pasa un chamo así también. Se alzó y le cayó a puño un teniente. Y venían otros, a caerle también al teniente. Se tuvieron que meter, tuvieron todo y te están así. El señor fue de emergencia. ¿Y estos son los que detuvieron? ¿Ah? ¿Estos son los que detuvieron? Sí. No, yo lo voy a tratar de hacer. ¿Y esto por qué los detuvieron, pues? Sí, por papeles. No porque les faltan vainas a las motos.